¿Qué tal a todos, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Bienvenidos a nuevo video del modo carrera con Independiente. En el capítulo anterior, como vemos ahí en la mitad de la cancha, nos reforzamos con Wilmar Barrios, el hombre de Boca que llegó, si no me equivoco, a cambio de 11 millones. Esta no era la idea, la de avanzar el tiempo. Les decía, 11 millones. Lo trajimos a Wilmar Barrios para que se sume a Boca. De Boca digo, ahí está, 24 años, el colombiano, titular en nuestra mitad de la cancha. Y primero vamos a entrenar un poquito a estos jugadores, para que sigan subiendo de media. Ya Barco casi 80, si no llega en este entrenamiento, sí, llegó nomás. Y Casierra sube también, así que muy bien. Nuestros futbolistas que van creciendo de a poco con los entrenamientos. De paso, para no olvidarme, lo vamos a cambiar, está acá Sierra, el equipo titular, y lo vamos a poner a Leandro Fernández. Les decía, nos quedaba a ver si sumábamos un delantero para nuestro equipo, ¿no? En lugar de Fernández o de Gigliotti. Así que bueno, tenemos algo de dinero, podríamos traer a Lucas Boyé. No sé qué pensaron. Últimamente yo estuve con distintas ideas en la cabeza y se las vamos a pasar a repasar a continuación. Pero primero tengo por acá ofertas recibidas por Mesa, una oferta a préstamo que ya mismo la rechazo, y llegó una oferta también, o dos, del Manchester United y del Barcelona por Tagliafico. ¿Qué voy a hacer? Rechazo la del Barça, por supuesto, y rechazo la del Manchester United porque Tagliafico se va a quedar en mi equipo. Ni siquiera lo negocio por lo que fuera, por nada. Es nuestro capitán, ahí está Tagliafico, uno de los mejores jugadores junto con Barco del equipo, así que los dos son intransferibles. Equipo titular es este hoy, seguimos en busca de un delantero centro, en reemplazo de Gigliotti y de Leandro Fernández. El equipo suplente no está mal. Estuve pensando también en sumar un defensa y tratar de intercambiarlo por Amorebieta, pero bueno, un poco lo que les decía, ¿no? A veces vos lo ofreces y te piden un jugador de otra posición y es imposible traerlo. Así que vamos a hacer un corte, vamos a buscar jugadores para el delantero y para el fondo en reemplazo de Amorebieta y ya volvemos con novedades. Bueno, gente, aquí seguimos en busca de un delantero. Me había olvidado decirle recién, antes de que corte la grabación, de que ya está Abel Hernández para el campeonato que viene. Así que Abel Hernández y Mateo Casierra, seguro. Pero quiero un delantero más. Quiero tener un delantero más y dentro de lo posible que sea uno de estos tres. Tenemos Lucas Boyé, 74 de media, 21 años, que tiene para mí un plus y es que puedo jugar por izquierda. Entonces, en el caso de que después tenga tres delanteros, Boyé lo puedo usar como media punta o tirado sobre la banda. Eso es importante. Y los otros dos que me interesan son Facu Ferreira, del Shakhtar, el ex Vélez y Banfield, si no me equivoco, y el uruguayo Maximiliano Gómez. Un jugador joven, justamente que iba a decir, pero que como se ve ahí, la única manera de traerlo es a través de una cláusula de rescisión. O sea, habría que pagar 24 millones sí o sí para traer a Gómez. Y Facu Ferreira puede llegar a ser, es un jugador de 26 años, creo que tiene una media de 76-77 por lo que pude buscar, y me saldría unos 10-12 millones. Así que voy a hacer el intento por los dos. No voy a querer pagar una cifra exagerada, digo, fíjense, hasta 15 por Boyé. Voy a tratar de gastar 12 millones como máximo por Boyé y por Ferreira, y el que me salga esa plata me lo traigo, y después vamos a ir en busca de un central, ¿sí? Así que vamos a comenzar negociando. Siempre no voy a empezar ofreciendo 12 millones, ¿no? Por supuesto, la idea es empezar gastando un poco menos y, por sobre todas las cosas, intercambiarlo por un delantero, en este caso Gigliotti. A ver qué nos dicen. Bueno, están buscando un extremo por derecha. Vamos a hacer a Burrito Martínez, a ver. El Burrito y 8.900.000. A ver. Vamos con 6 millones.
y el Burrito Martínez. A ver qué nos dicen. Ya va bajando, pero todavía estamos lejos. ¿Eh? Todavía estamos lejos. No me preocupo si se va el Burrito Martínez. Tengo a Paul Fernández para jugar por derecha de última. 6 y medio. Está bien. Y es más, le voy a dar un 10% de cláusula por Lucas Boye al Torino. No se quieren mover de ahí. Bueno, vamos a hacer la última oferta. 8 millones y el 5. A ver qué nos dice. Más el Burrito. Perfecto, me imaginé. Hasta ahora tenemos arreglado con el club traer a Lucas Boye. E inclusive, ya te digo, puede jugar como delantero en el equipo suplente. O sea, que se va el Burrito Martínez, tiene que jugar como delantero centro, digo, como extremo. ¿Eh? Y ahora vamos a negociar por Facu Ferreira. Ah, Facu Ferreira ya directamente sería para el año que viene. Entonces no. Entonces directamente lo voy a negar. No me había dado cuenta. Vamos a terminar la negociación. Ahí está. Porque no necesito un delantero para el campeonato que viene. Lo necesito para ahora. Y sería entonces Lucas Boye el que vendría al equipo. Tengo una gana de probar a Maxi Gómez. Lo que pasa es que es un poco lento. Entonces no me termina de convencer eso. A ver, Lucas Boye. Vamos a ofrecerle hacer rotación. Nos pide un puesto más importante. Lo aceptamos. Vamos a ofrecerle el máximo de contrato, que son 5 años. No quiere, a ver si quiere 4. Bien, perfecto. No hay cláusula, vale. Aceptado. Y vamos a ofrecerle 40.000. Es un jugador interesante, Lucas Boye, que por ahí no anduvo bien en River y en Newell, pero anda muy bien. A ver. Vamos a retirar la bonificación. Y vamos a ofrecerle ahí 42.500. A ver qué nos dice. Perfecto, no era lo que esperaba, pero aceptado. Tenemos a Lucas Boye y se nos fue el Burrito Martínez. ¿Eh? Ahí está, en el equipo titular. Vamos a ponerlo en el equipo, perdón, suplente. A Lucas Boye, acá está. Lo mandamos a Tony por la otra banda. Y acá lo ponemos a Boye para que juegue como futbolista por la izquierda. ¿Eh? Nuevo refuerzo que llega a Independiente. Recuerden, ¿eh? Cavallaro. Luciano Acosta y Abel Hernández para la próxima temporada. Así que casi que cerramos con Boye. Ahí está con la 21, perfecto. El periodo de transferencia, si no me equivoco, vamos a tener que cerrar casi que ahí, porque no hay mucho más para traer. Ya trajimos a Wilmar Barrios, trajimos a Boye, podríamos traer un jugador por la derecha. Y acá es muy probable que salgan nuestros últimos dos refuerzos para el equipo. Un central y un volante por derecha. Empecemos por el volante por derecha. Busqué opciones dentro de lo económico que dé. Yo estoy conforme con Mesa. Pero bueno, para traer a Boye tuvimos que dejar ir al Burrito Martínez. Entonces pensé en estos dos futbolistas argentinos, por supuesto, para seguir dándole el tono realista, ¿no?, a este modo carrera. Uno de ellos es Federico Cartabia. El más caro, yo creo que me va a salir unos 20 millones. Ya es un jugador para un equipo titular. Hoy tengo 21 o 22 millones todavía para negociar. Y el otro es Walter Montoya, que menos de 8 y medio me va a salir. Fíjense lo que es su cláusula de rescisión. Entonces, me parece que Walter Montoya, que además tiene buenas estadísticas en cuanto a velocidad y a regate, por ahí no tanto en definición, debe andar en una 72 de media. Para el equipo alternativo, me parece que puede llegar a andar bien. Y en la saga central, para que sea defensor en nuestro equipo, ya sea el lugar de Figal, si traigo uno de jerarquía como titular, o el lugar
nos dan los dos, cerramos ahí, por un tema de presupuesto y necesidad. Si no, vemos cuál es la otra alternativa. Así que para no perder tiempo, vamos a empezar a negociar con Walter Montoya. Obviamente vamos a rechazar esto de pagar la cláusula para no negociar por el club. Yo creo que vamos a empezar ofreciéndole a Nico Domingo, a ver qué nos dicen. Calculo que nos va a decir que no. Perfecto, están buscando un defensa derecho. Así que directamente vamos a ir a ofrecerle 5 millones al Sevilla por Walter Montoya. A ver qué nos piden un poquito más. Vamos a ofrecerle 5.200 y el 10% de una futura venta. No lo aceptan. Vamos achicando de a poquito, Vamos a 5.400 y capaz que lo sacamos acá. Aceptado. Bien. Tenemos negociado con el Sevilla Montoya. Y vamos por Gustavo Gómez del Milan, el ex Lanús, para que sea refuerzo de nuestro equipo. Debe andar en un 75 de media. Vamos a ofrecerle a Gilletti. Vamos a ofrecerle a Gilletti a ver qué nos dicen. También buscando un defensa derecho, como no tengo, vamos a ofrecer unos 7 millones por Gustavo Gómez. Bien, nos piden 12.200. Así que bajamos pretensiones, vamos a 9.5. Y una cláusula del 10. Calculo que no lo va a aceptar, ¿vieron? Era lógico. Cuando no te ofrecen cláusula de movida, es difícil. Vamos a ofrecerle 10, a ver qué nos dicen. 10.5. Y yo quiero gastar lo menos posible, así que le voy a bajar unos billetes. Bueno, no se puede. Antes que perdido, vamos a aceptarlo. Se viene entonces Gustavo Gómez, siempre y cuando el jugador nos acepte el contrato. Primero empezamos con Walter Montoya. ¿Sí? No tenemos mucha estadística, pero bueno, vamos a negociar por Walter Montoya. A veces te da la posibilidad, el mismo jugador te dice cuánto quiere ganar y a veces te hace las cosas más fáciles cuando sobre todo no están jugando. Bien, 4 años, sin cláusula de rescisión, perfecto, ¿ven lo que les digo? Ahí está, nos pide 15.000. de sueldo, 200.000 de prima de fichaje. Yo lo voy a aceptar porque no me parece mucho. Y tenemos entonces a Walter Montoya confirmado para nuestro equipo. Y vamos a cerrar rapidito a Gustavo Gómez, el central del Milan ex Lanús. Le vamos a empezar ofreciendo rotación, aunque era lógico que nos iba a pedir un puesto mayor. Perfecto. Los 4 años de contrato no están mal. Sin cláusula, a ver qué nos dicen. Vale, y a ver qué le podemos ofrecer a Gustavo Gómez. Yo voy a hacer lo mismo que hice hace un ratito con González Pibres: ir a Sofifa, poner Gustavo Gómez y ver más o menos cuánto gana. Yo no sé si está bien o está mal, pero mis ojeadores son baratos y lentos para fijarse cuánto puede ganar. Así que le vamos a ofrecer, según Sofifa nos dice, unos 60.000 de sueldo mensual a Gustavo Gómez. Y a ver cuál es la respuesta. El sueldo no lo acepta y nos piden otras cosas que no queremos perder tiempo y también las vamos a aceptar. Así que tenemos entonces a 2 futbolistas más, en este caso para nuestro equipo alternativo. Montoya con ese 72 de media. Y Gustavo Gómez con ese 76 que va a empezar en el equipo suplente. Después veremos, por ahí lo pasemos al titular en lugar de Figal o capaz que lo hacemos ahora mismo. Vamos a hacer ahora porque me gusta mucho Gustavo Gómez. Lo quiero probar además en el juego. Así que Figal pasará al equipo suplente. 2 jugadores de similares características, de similares edades, que en este caso intercambian la posición. ¿Dónde lo tenemos a Figal? Ahí está, perfecto. Y de esta manera más o menos, gente, estamos cerrando los
refuerzos en este mercado de verano para Independiente. Barrios, que es el único de los que se suma para el equipo titular, y para los suplentes, Montoya por derecha, Lucas Boyer por izquierda, que además puede jugar como delantero, y el futbolista, aquí lo tenemos, Gustavo Gómez en la defensa central, además de firmar a Cavallaro, a Luciano Acosta y a Abel Hernández para el próximo mercado de fichajes, así que casi que el que viene no vamos a tener que tocar nada. Y todavía tengo en venta a Gigliotti, tengo en venta a Leandro Fernández, tengo en venta a Arbiti, vamos a ver qué pasa con Nico Domingo, así que no está todo definido, esa es la realidad. Todavía pueden entrar algunos billetes por estos futbolistas que nos faltan. Le vamos a cambiar el número a Gustavo Gómez. ¿Quién tiene la 15? A ver. Paul Fernández. Bueno, se la vamos a dejar. Le dejamos la 23. Y a Montoya le dejamos la 22. Perfecto. Ahí está confirmado entonces los dos refuerzos últimos de Independiente en este modo carrera. Que cuenta entonces con dos nuevos futbolistas. Gustavo Gómez, el ex Lanús, Milan, que ahí lo vemos en la presentación, y el futbolista Walter Montoya, que se suma también con 24 años, dos jugadores jóvenes más que hemos sumado a nuestro equipo. Con esta imagen nos despedimos, suscribirse al canal, darle me gusta al video, y los espero la próxima. Un abrazo grande, chau chau.